Amigos del Diario del Pueblo, estamos con el presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, el doctor Edgar Medina, quien nos va a informar acerca de la distribución de carne y de leche en el Estado. Doctor Edgar, muy buenos días. Hablemos sobre por qué el venezolano y, bueno, también aquí específicamente el tachirense ha disminuido el consumo per cápita de esta proteína. Sí, en efecto, nosotros el primer trimestre del año vimos un aumento en lo que era el consumo de la carne y de los productos que a nivel de finca se estaban sacando. La situación de estos últimos meses, pues, es una situación que ha venido pegando en el bolsillo del productor, del consumidor venezolano y aparte, pues, del tachirense. Esto también ha venido llevándose a cabo producto de lo que hemos enunciado a nivel de la región, donde el precio de la carne en pie para nosotros los productores ha venido disminuyendo debido a que la demanda disminuyó y por supuesto la oferta, pero que no lo vimos lo mismo a nivel del consumidor, en cuanto que vemos los mismos precios o mayores precios todos los días en lo que es el expendio de carne a nivel de consumidor final. Entonces es un llamado que hemos hecho a nivel de la cadena de comercialización para que nos coloquemos a todos coordinadamente y le demos un precio accesible, porque si nosotros los productores estamos bajando el precio, se supone que tiene que bajar a nivel de consumidor, y esto para incentivar a que exista un consumo mayor, al mismo tiempo que también sabemos que en estos meses, por el tema de los útiles escolares, que vienen ya las clases, las personas están buscando los útiles para sus hijos, y esto pues trae como consecuencia que hay una prioridad más importante ahorita que el consumo de carne. Nosotros desde aquí hacemos un llamado a toda la cadena de comercialización para que podamos tener una reunión, más sin embargo ya se ha llamado a nivel de la mesa de carne del Estado, que la programó el ciudadano gobernador del Estado, para que al fin nos pusiéramos de acuerdo y lográramos que permanezca un precio en el tiempo, porque si se supone que se vende en dólares, que es una moneda fuerte, no tiene que por qué haber tanto incremento de baja y alza, sino se debe permanecer el tiempo el mismo precio. Doctor Edgar, también con respecto a la próxima apertura de la frontera, ¿cómo se prepara la asociación en cuanto al comercio de estos productos cárnicos? Bueno, nosotros lo hemos alertado, nosotros producimos una carne de muy buena calidad, igual que leche, queso, mantequilla. Nosotros podemos competir con cualquier país de Sudamérica y a nivel internacional a países europeos, porque producimos lo que nosotros llamamos en extensiones de tierra en sabana, y el kilo de carne para nosotros es mucho más barato que cualquiera de los países vecinos. Más sin embargo, hacemos un llamado a las autoridades y hemos estado en las mesas en la próxima apertura de la frontera, porque hay que tener cuidado que nosotros los productores venezolanos tenemos una prohibición de poder salir con nuestros productos a estos países, producto de la fiebre aftosa, que todavía Venezuela no está libre de la misma. Nosotros hemos venido denunciando que este, más que un problema zoosanitario, es un problema comercial, prácticamente, porque el ente regulador de la fiebre aftosa a nivel de Sudamérica es Panactosa, y Panactosa lo conforman personas de países como Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, y que Venezuela no participa en ellos. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Que si nosotros salimos con nuestros productos, la carne venezolana, que es de muy buena calidad, saldría a un precio menor que lo que ellos tienen estipulado a nivel nacional. Pongamos en Colombia ahorita, a puerta en pie, se está cobrando a 4.1 dólares el precio, muy por encima de lo que lo cobramos nosotros los venezolanos, que está a 1.70, 1.80. Entonces traería como consecuencia que si nosotros llegáramos a hacer, más bien vamos a implosionar el mercado colombiano que está, pero nos tienen la regulación, entonces no es lo mismo y no hay igualdad si nos traen los productos colombianos y nos meten aquí, nosotros no podemos ir a competir allá. Entonces hay que primero que se regule esta situación, que exista mecanismo de parte de los gobiernos que haga posible que haya una situación de igualdad, y entonces empecemos a producir por calidad y no por precios. Bueno, muchísimas gracias, doctor Edgar Medina, quien nos informó acerca de los precios y también la distribución de la carne y la leche aquí en el estado Táchira. Para Diario del Pueblo, reportó Rosana Ramírez.